señores, buenas tardes. Bueno, la semana pasada fue primero analizar lo que pasó en la capital, los números finos de la capital en las elecciones, fundamentalmente con el Frente para la Victoria. Allá aparecieron ganadores y perdedores dentro del peronismo. Esta semana fue ya con el interior, viendo los números finos y analizando una por una la situación de cada intendente, del intendente de Tafí Viejo, de Yerbabuena, de Lules, Monteros, el caso de Concepción, Aguilares, el caso de Bellavista. Bueno, todas fueron evaluadas con lupa, viendo cada uno de los números, porque cuando se analiza la ciudad en sí es un tema, cuando se analiza el departamento es otro tema. Y eso es lo que esta semana los que manejan la estrategia dentro del gobierno se han pasado evaluando para ver cómo se va a trabajar en cada uno de los departamentos y en cada una de las ciudades donde el acuerdo cívico tuvo buenas performances. De eso es lo que pasó esta semana última, en lo que uno se pudo ver definiendo punto por punto, hasta en cada ciudad, cómo fueron las cosas en los barrios y cómo le ha ido a cada uno de los intendentes. Creo que esa es la información que le deben estar pasando a diario a José Alperovi sobre cómo fue el comportamiento de los distintos intendentes. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Germán? Vi una carta al director que salió este fin de semana en la Gaceta, donde un señor trata de poner blanco y negro todo hablando de la necesidad del cambio. Y lo ayudó muchísimo a ustedes y a la universidad, ¿no? Sí, bueno, de verdad que hablar de sobre todo del programa de adultos mayores en nuestra universidad implica también la necesidad de poder conformar a todos y cada uno de los sectores, ¿no? Que son muchísimos en la vida universitaria. Así que bueno, de alguna manera en estos 28 años que está cumpliendo el PAN también es un momento muy oportuno para hacer los balances del crecimiento con que se está generando en el programa, ¿no? Así que bueno, estamos contentos. Hoy día hemos tenido la participación de un grupo bastante mayoritario de nuestros alumnos en el EPAM festejando estos 28 años, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, todavía evidentemente esto es un proceso todavía de asentamiento desde de la ubicación que tiene actualmente hoy EPAM, ¿sí? Y también tratando desde el rectorado, este es un poco un pedido del señor rector también, de tener que ir atendiendo, ¿verdad?, a las inquietudes de también algún otro sector. Así que bueno, estamos acompañando eso también en una manera de tratar de buscar también la posibilidad de poder generar alguna casa desde el punto de vista céntrico que pueda dar solución a las inquietudes de ese sector, ¿no? Pero estamos muy contentos porque realmente la sede donde hoy está asentado el programa, que es en la Avenida Sarmiento, es un edificio que está cumpliendo todas y cada una de las expectativas del programa y que bueno, que ya poco a poco va creciendo, ¿no? ¿Usted observa que se está o que hay tendencia a mejorar en el conflicto? Sí, sobre todo creo que más que nada hay un sector, ¿verdad?, que bueno, por sus necesidades existenciales, de alguna manera quizás no está conforme con la ubicación, pero bueno, eso responde a necesidades que van más allá de lo que la universidad ofrece, ¿verdad? Es decir, pero bueno, de alguna manera la intención del rector es que inclusive estas situaciones un poco anormales sirvan para que el programa siga creciendo, ¿verdad? Si hay necesidades de algún sector que quiere localizarse más en el centro, bueno, vamos también a atender esas necesidades conjuntamente con ellos mismos, ¿no? Es decir, en la búsqueda de los espacios. Lo que pasa es que no es fácil encontrar un espacio de ese tipo de características dentro del microcentro, ¿no? ¿Qué otro tema tiene, doctor, ahora? Bueno, estamos
estamos encarando ya en la Secretaría de Extensión también el armado de otro de los eventos culturales emblemáticos, ¿no? De nuestra extensión, como es el Pop de Primavera, que también tan esperado por los tucumanos y enmarcado dentro del camino hacia los 100 años. También estamos trabajando muy fuertemente en este mes de septiembre que se nos avecina, en generar también, mantener el nivel de ofertas culturales, tanto en nuestros centros culturales como en el propio Teatro Alberdi, ¿no? Va a haber realmente platos muy fuertes, si Dios quiere, en la cartelera que vamos a ofrecer en septiembre. ¿Por qué? Porque de alguna manera, digamos, uno va acostumbrando al público a esos grados de excelencia y la multiplicidad de ofertas. Nosotros venimos del último Julio Cultural, que ha sido un Julio Cultural muy exitoso. Nosotros, según nuestras estadísticas, han transitado diariamente durante los 30 días del mes de julio alrededor de un promedio de 1.000 espectadores por día en los distintos eventos que ofrece la Secretaría, ¿no? Y bueno, el problema es que pasa el Julio Cultural como plato fuerte y bueno, queda todavía la expectativa del público en seguir con eso, ¿no? Así que bueno, este es otro desafío también que se plantea desde la Secretaría de Extensión y que bueno, creo que hoy día justamente estábamos cerrando ya la grilla cultural tanto de los centros culturales como digo como del Teatro Alberdi, que es el de mayor referencia, y la verdad que estaba muy contento porque vamos a ofrecer, como le decía, algunos platos fuertes, bueno, que ya lo presentaremos con nuestra guía cultural del mes que viene. Ahora, las inversiones que están haciendo en todo esto, ¿son públicas, privadas? ¿Cómo son? Bueno, digamos, dentro de la Secretaría de Extensión nosotros tenemos lo que es el presupuesto propio de la universidad que se nos gira mensualmente como el gasto de funcionamiento, y además también cada uno de los entes generan también lo que llamamos recursos propios, que estos recursos se vuelcan nuevamente en cada una de esas áreas para mejorarlos, ¿no? En lo que refiere, por ejemplo, al teatro, bueno, ya a partir de la Secretaría Administrativa de la Universidad y por un pedido expreso del señor rector, estamos haciendo un esfuerzo importante en lo que va a ser el cambio del telón del teatro. Ya hemos trabajado sobre lo que es el tablado del escenario, se está trabajando sobre las butacas, se ha remodelado gran parte de las estructuras de mampostería y ornato del teatro, así que bueno, estamos avanzando, y lo que nos faltaría también, que también ya se está encarando los trabajos, es en cuanto a la recuperación de todo el frente del teatro, ¿no? Con lo cual, si Dios quiere, vamos a poder llegar a fin de año con el teatro completamente remozado, ¿no? Bien, pero también la inserción de la universidad en la sociedad. Usted sí. Lleva un par de años ya. Sí, ese es otro aspecto de la extensión universitaria. Bueno, la verdad que estamos muy contentos porque hemos llegado, digamos, hoy en día, hablar de la extensión universitaria, la gente rápidamente tiene dos referencias. Una es la referencia de carácter cultural que hace la universidad, y por otra parte, la referencia del trabajo social que hace la universidad. Desde este punto de vista, nosotros este año hemos tenido un muy buen performance respecto a las convocatorias y las acreditaciones del voluntariado universitario que hacemos. Están funcionando más de 100 equipos de voluntariados que representan estudiantes, profesores y no docentes, cada uno actuando desde el área de su conocimiento, desde la unidad académica de donde vienen, y en distintas acciones concretas, ¿verdad?, en distintas partes, no solo de la ciudad, sino dentro de la provincia, y sobre todo trabajando con aquellos sectores sociales altamente vulnerables, ¿no? Así que desde el punto de vista, por ejemplo, del trabajo que realiza el voluntariado universitario es muy importante. También este año hemos podido
redoblar el esfuerzo que se está haciendo desde el programa de prevención de adicciones, que es un tema que usted sabe que es muy complejo, muy delicado, y que también representa un punto de agenda de las políticas públicas de los gobiernos locales, ¿no? Y este es un programa muy importante porque este programa actúa desde el punto de vista de la prevención antes de la generación del problema, ¿no? Doctor, así para terminar, la pregunta sería, si usted tuviera que medir de 1 a 10 estos últimos años, ¿cuánto cree que ha llegado a la universidad a la sociedad? Bueno, es cierto. Porque con la época de Marilón se discutía que esta universidad estaba alejada de la sociedad, porque no había una fuerte penetración, no solo en estas cuestiones que son para trabajar directamente con la sociedad, como la cuestión académica. ¿Hoy cómo sería? Bueno, yo creo que es evidente la profundización, no solo del trabajo de la extensión universitaria desde mi secretaría, sino esencialmente desde la voluntad política decidida y muy férrea del contador Juan Cerisola, en el sentido de que la universidad en sí tenga una pertinencia social, ¿no? No olvidemos que justamente el eje de la última campaña electoral, que lo lleva él en la reelección como rector, justamente tenía ese eje, ese sentido. Es decir, es la educación universitaria, pero con una fuerte pertinencia social. Y esto se ha profundizado de una manera exponencial, no solamente, insisto, dentro del área de mi secretaría, sino en lo que ha sido en la participación efectiva en todo el territorio de la provincia, inclusive de la inserción de carreras de grado, de tecnicaturas, etcétera, en distintas zonas, inclusive en nuestros valles, ¿no? Que, como dice el contador Cerisola, la universidad de alguna manera tenía también una deuda bastante importante con este sector, que creo que fuertemente está siendo saldada, ¿no? Desde ese punto de vista, creo que realmente la visión de una universidad democratizada en el territorio, creo que es uno de los jalones más importantes de la administración del contador Cerisola y de la profesora Alicia Bardón. Le agradezco mucho, doctor. Gracias por venir. Hacemos una pausa y ya volvemos.